Así fueron los últimos minutos con vida de la actriz Itziar Castro. La actriz española Itziar Castro, conocida por su participación en series como Vis a Vis y Paquita Salas, falleció el pasado 8 de diciembre a los 46 años de edad. Según confirmó su representante, todo indica que sufrió un fallo cardíaco, aunque aún esperan por una autopsia. Castro se encontraba en una piscina preparando un espectáculo de nado sincronizado para realizar en una gala de Navidad en la ciudad de Lloret de Mar, España. A las 1 de la mañana, mientras revisaban cuestiones técnicas y pruebas de luz, la actriz se descompuso y esto le impidió continuar con los ensayos. Los servicios de emergencia fueron avisados y el equipo intentó reanimarla mediante distintas maniobras. Alrededor de las 2 de la madrugada, los efectivos confirmaron su muerte, presuntamente por un paro cardiorrespiratorio. Horas antes de su muerte, Castro habría compartido en su Instagram un video de los ensayos que se estaban llevando a cabo para la gala de Navidad. En el video, la actriz se mostraba muy emocionada por la presentación que preparaba Ana Tarres, ex entrenadora de la selección española de nado sincronizado.